¿Cómo es tu música? Mi música, ¿cómo la denominas? Loca, sabrosa, locochona, Es sabrosa, pero rasposa. Ay, 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 ay. Mira, mira que güey hasta se lamió los labios y todo, ¿viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Pues, nos inspiramos en la vida, ¿no? Casi todo el tiempo es lo que nos está pasando alrededor y en base a eso tratamos de que salga a través de nuestras manos, que vendría siendo para tocar un instrumento. Entonces queremos ofrecerles esto porque se puede y lo queremos hacer, ¿no? Pues hacer que la gente se sensibilice, que goce la música, que baile, que disfrute, ¿no? Entonces realmente pues es como ese darle a la gente ese placebo, ¿no? Que buscan en la música. ¿Cuál era la pregunta, güey? Tú fluye, tú. ¡Aplausos a huevo! ¿Con qué nos van a complacer? ¿Qué viene? ¿Qué van a dejar? Nos escuchar. Vamos a tocar Espejismo. Y bueno, es una que teníamos hace mucho tiempo. Y lo mismo. ¿Viene en el EP o Nelson? Este está en el EP. No, no está en el EP. Bueno, pero es la van a escuchar canción aquí. Sorpresa. Sí. Excelente, porque estamos en la radio Guaraches, en la señal Mezcal Mirage. ¡Con rola! Esta vez quiero una verte a través de tu mente para que abras la lente de tu canal tan fuerte. Quien de tú siempre miras, sin mirar. Quien de tú siempre pisas, sin pisar. Esta vez vinieron a verte a través de tu mente. Eso fue todo, papá. Mezcal Mirage en la radio Guaraches. Surgió un movimiento queretano que empezó a sonar otra vez, ¿no? Siempre está como latente el sonido queretano, güey, pero tiene unos como momentos de recesión, ¿no? Que entran más movimiento, güey, ¿no? Y ahí tiene unos momentos como lentos, güey. Pero ahorita yo creo que las bandas estamos haciendo una dinámica muy chida porque pues sí nos damos cuenta, ¿no? De la situación a la que queremos llegar y cómo es que lo tenemos que hacer, ¿no? De repente nuestras canciones pueden tener como melodías oscuras o así, como un poco influencia de, como le dicen, dark, techno, algo, cosas así, ¿no?
Pero en realidad la base, como es un fondo oscuro, por así decirlo, el mensaje es otra cosa, ¿no? O sea, de ahí está saliendo otro mensaje que es el que queremos transmitir, claro. Y es como de mensajes positivos acerca de la vida, reflexiones de la muerte también. Mezcal Virage, pues, de lo que nos pasa, claro, cuando tomamos mezcal, ¿no? O sea... Quisiera estar en ese lugar, sentir calor, sentir pasión, amanecer tejiéndonos en un vaivén de células y sentirlo despacio y sentirlo del amor, gravedad tejiendo. Versión mini, gracias. Esperando suceder. Si tú te vas de aquí, yo no sé.